grupo con Venezuela. En el año 1976, cuando yo comencé a formar parte de la agrupación Un Solo Pueblo, uno de los primeros conciertos que pude disfrutar fue del grupo con Venezuela, en la sala Rajatabla de la Ateneo de Caracas. Eso me creaba el compromiso que después de esa presentación de Con Venezuela, venía una de Un Solo Pueblo. En Un Solo Pueblo yo asumí un compromiso fuerte porque me tuve que aprender varios géneros, varios temas de la música venezolana que tenía que interpretar allí. Entonces, mi corazón palpitaba muchísimo en la medida de que yo iba pensando que ya se acercaba la fecha del concierto de Un Solo Pueblo y yo tenía ese compromiso. Realmente Con Venezuela fue un grupo inspirador de Francisco Pacheco y por esa una de las razones por las cuales estoy aquí compartiendo con la música venezolana. Un abrazo bien grande para Con Venezuela en estos 45 años de parte de su amigo Francisco Pacheco. Feliz aniversario con Venezuela y que cumplas muchos más. Es un honor para mí haber participado como cantante en este grupo, teniendo la oportunidad de compartir con tantos cultores y músicos y bailarines talentosos, haber compartido con el maestro Osvaldo Lares y haber tenido la oportunidad de conocer y aprender de nuestras tradiciones en un grupo tan singular y maravilloso como Con Venezuela. Un grupo versátil, didáctico, donde se conjugan los bailes, los instrumentos y los cantos para promover y enseñar nuestras tradiciones y sus orígenes, tanto en Venezuela como internacionalmente. Bellos momentos, bellos recuerdos, huellas plasmadas para que otros las sigan y muchas ganas de continuar compartiendo y brindando. ¡Adelante con Venezuela! Un sincero reconocimiento con Venezuela, a todos sus integrantes y en especial a su director fundador, Osvaldo Lares. Un legado de producciones e investigaciones musicales venezolanas. Un hito en la proyección de nuestras tradiciones culturales. Hola, soy Carlos Evelio Acosta. Yo fui integrante de Con Venezuela por la época de los años 80, cuando el pelo no se caía y aún no se había inventado el manguito rotador. Yo en realidad no estuve en esa primera presentación de la cual hoy se están celebrando 45 años, pero como miembro de cualquier familia amorosa y unida, uno siente que estuvo presente en todas las épocas y que estará presente en las épocas por venir de esta maravillosa agrupación venezolana creada por el genio del querido profesor Osvaldo Lares. Así que, bueno, aprovecho este minuto que me están dando para enviarles un gran abrazo, un fuerte abrazo a todos los integrantes de Con Venezuela y a los ex integrantes de Con Venezuela también. Y nada, que continúen los éxitos y les envío un gran abrazo. Chao. Hola, colegas del ámbito cultural. Les habla Omar Lista y les voy a hablar un poco de mi estadía por esa agrupación Con Venezuela. Para mí fue algo muy especial debido a que aprendí a difundir nuestra música por medio del canto. Para mí Con Venezuela es una escuela que por medio del espectáculo, basado en una investigación de cada una de las manifestaciones, lo difunde a nivel nacional. Quiero darle las gracias muy especial al arquitecto Osvaldo Lares, que me instruyó en ese arduo y sabroso, bonito trabajo de la investigación, ¿verdad? Donde, por supuesto, aprendí a ir a esos campos, a hacer ese trabajo de campo. Es amigo, como todos los integrantes de aquel entonces, que por supuesto eran eso y son eso, amigos. Con Venezuela es la agrupación con que yo viajé fuera de Venezuela a otros lugares a difundir, a llevar nuestro acervo cultural a esos países. Venezuela, como dije, es una escuela. Que no desmayen, que tienen mucho para dar.